chiquito y me acuerdo de unos videos chistosos que me he visto. Chica, creo que hay puño. Sí, porque sentí dos temploncitos pequeñongos y quedé desencarnada. Pura pinta de puño. Pronto canas también, sí, quién sabe. Ya me picó algo. Otra vez. Es un pescado de jeta pequeña que me está dando. Paliza porque no engancha. Yo lo que le dije, vea, puño pequeño. No, con carnada. Véalo. Un pequeño puñito. Son mordelones, a ellos les gusta casi cualquier carnada, sino que como son, ellos van mordisqueando, entonces ellos cuando, o sea, lo dejan a uno sin carnada muy rápido. Soltamos, ¿cierto? Uy, allá José cogió algo. ¿Le zafó? ¿Dentón? Ah, tiró la ranita. Lo soltamos, ¿cierto? Está pequeñito. Bueno, vamos a soltar a este amiguito que siga creciendo y siga descarnando ahorita. Esta chiquita me está dando sucio.
y uno con... Vea lo que era, José. Un ojón. Como una especie de palometica. Como un puño, pero más tirando a sardina que puño. Un ojoncito ahí. Fue el ojón. Yo no sé, yo ya le dije ojón. Así no se llame ojón. Y me estaba, ese es el que me estaba descarnando, un ojón de eso. Este era el que me estaba quitando la carnada, miró mi curito. Mi curito era el que me estaba dejando sin carnada el mugre. Vean amigos, un pequeño mi curito, era el que me estaba descarnando el mugre, el muérgano. Pero lo logré sacar, de todas maneras lo voy a liberar porque está pequeñito y porque hoy no estamos llevando pescadito. Que ustedes ya saben, pero siempre que manipulen un pescadito de estos, tengan mucho cuidado con los chuzos. Ay, vea, ya el Arnulfo sacó otro micurito. Ese está un poquito más grandecito que el otro. Bueno, ahí está mi curito para el agua. Ah, se fue. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Este videito lo hicimos en más o menos fueron como unos 40 minuticos nomás de pesca en este cañito, en este pequeño riachuelo, porque estábamos de visita por ahí en una finca y pues ya prácticamente se nos estaba haciendo tarde para volver a arrancar para la casa. Y solamente tuvimos más o menos unos 40 minutos por ahí viendo que se podía pescar en ese cañito. Bastante actividad, hay bastante vida en ese riachuelo. Peces pequeñitos, pero se entretiene uno y se divierte en la pesca. Por ahí nos acompañó el amigo José y don Arnulfo, el papá de José. Y la verdad que estuvo muy entretenido el paseo. Entonces, hasta la próxima amigos y amigas, no olviden darle click al like, darnos like, compartir con los amigos suyos que les guste la pesca y por supuesto si no se han suscrito a este canal, los invitamos a que se suscriban para que no se pierdan los contenidos que vamos a estar subiendo en el futuro sobre pesca deportiva y sobre entretención al aire libre. Muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.